Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí, lista en esta tarea, Sandra Liliana Yaya Wilches. Ingeniera de Sistema, administradora de portal educativo www.infoyayatep.cf. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, locución de este video que tiene como título Proyecto Data Mining número 012, formularios, PT02, o sea, parte 02. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar lo que ya es la otra parte, que son objetos, clase, formularios. En inglés está expresado como FORM, o sea, for, como en la parte de tablas es table, o sea, TABLE, ¿ok? Para los que lo estén manejando en inglés. Entonces, acá en este proceso vamos a estar haciendo uso un tanto del formulario, otro rato conceptos sobre el escenario de Visual Basic para poder ir conectando los elementos pertinentes como son las diferentes tablas, la tabla principal, las tablas principales que en este momento tenemos tres tablas maestro que son TM raya piso minería, TM raya piso minería, GRL que es la general y TM raya piso minería raya piso personas y el resto son todas tablas auxiliares que de una u otra forma dependen del proceso y que por ende no se pueden eliminar porque esto implicaría que deje de funcionar el aplicativo. Bueno, bien, entonces vamos a entrar. Cuando nosotros estamos hablando en Microsoft Access, versión 2016, 2013, 2010, 2007. El efecto del objeto clase, formularios, está definido para que a través de él se le pueda dar una salida a los datos. En especial la salida que se genera es la de fomentar la construcción o estabilización de controles. Pero esos controles, ¿qué vienen siendo? Esos controles reciben un nombre, se llaman campos. Pero pueden ser controles de una tabla, como pueden ser de dos tablas, tres tablas, una tabla, una consulta, dos consultas, una consulta. Pueden ser controles que van en función a trabajar una parte donde no hay indicios de la existencia de una tabla, no hay registro, es directo, puede ser definido declaraciones de controles, pero que no están ligados con una tabla. Es decir, se propicia el escenario del formulario para montar toda esta clase de cosas. Cuando nosotros construimos el formulario, previamente a ello, acostumbramos a alistar algo así como, digámoslo en estas expresiones, como la cama, el escenario, el piso, digámoslo así, donde se va a levantar ese escenario llamado formulario, ese escenario que nos va a permitir capturar datos, que nos va a permitir que al capturar los datos, o bien los datos sean todos tomados desde la digitación a través de nuestro teclado directamente, ¿no es cierto?, apoyado en la escritura, pero también podremos capturar todos esos datos en la función de cruces, de vínculos. Por eso a veces hablamos de un sistema híbrido, donde un sistema híbrido es la conexión entre esto y de otras cosas. Algo que está aquí, algo que está allá. Y es la íntima
relación entre todo. Eso es eso. Entonces, partiendo de ese proceso, por eso fue que en el anterior video, en el número 011, ustedes pudieron apreciar cómo se alista el módulo. Y en ese módulo que pudimos ver, que le dejamos un nombre porque se llama módulo públicas, ¿no? Módulo públicas que lo tenemos acá. En este momento nosotros solo contamos con dos objetos clase, que son las tablas que tenemos ahora y el módulo. El módulo se generó con el fin de empezar a almacenar las primeras cosas que vamos a usar, como entre ellas las funciones. Una función para guardar un texto que representaría la ventana cada vez que estamos generando ventanitas de mensaje, entonces que vengan de una vez ya como definidas con el titular de nuestro aplicativo, data, meaning, tal cosa. Un título para el escenario que representa el encabezado de un formulario. Entonces dice aplicación de consultoría Data Mining. Y otro que representa el pie de formulario, que es toda una frase que dice aplicación desarrollada por ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilcher Raya, copyright, derechos reservados, año 2020. Punto 01. Y una imagen, como ustedes pudieron apreciar, yo hice una entrada a CorelDRAW, construí una imagen, la grabé y le puse un nombre a esa imagen que se llama logo EF. ¿Por qué EF? Porque es una imagen que se va a colocar en el encabezado del formulario, bueno, los que vamos a construir. De extensión .jpg y esta imagen quedó guardada en una carpeta de Windows. En una ruta como es el de, o sea, una parte del disco duro. Mi disco duro se encuentra particionado en dos partes, una se llama C y la otra se llama D. Y en la D dispongo siempre guardar todas mis imágenes de mis aplicativos en una imagen específica que se llama imágenes. Y dentro de esa carpeta guardo todos mis ficheros JPG. Entonces, en este caso, el fichero JPG que vamos a utilizar es logo F.jpg. ¿Listo? Entonces, ¿cómo viene la cosa aquí a funcionar con respecto a esto? Entonces, hemos declarado públicamente, es decir, en todos los formularios que estemos por manejar, va a haber la inserción, la injerencia de todos estos elementos en esos respectivos formularios. Bueno, que vayamos poco a poco creando. Bueno. Cuando nosotros vamos a construir los formularios, vamos a propiciar colocarles un nombre mnemotécnico, un nombre que sea súper rápido para llegar a él. Entonces, por ejemplo, yo acostumbro a hacer lo siguiente. Para todos los formularios que tienen que ver con ingreso de datos, siempre acostumbro a ponerle el IG, letra I y letra G, G de gato, IG. Pero para encabezar el formulario siempre le acostumbro a poner FM, viene de la palabra formulario, ¿sí? Algunos pueden llamarlo forma, otros lo pueden llamar form, yo lo llamo FM. No le pongo raya al piso, nada de eso, sino le pongo FM y G. Pero después de ahí, si quiero, le pongo un raya al piso o simplemente le pongo FM. FM y G, por ejemplo, en este caso, como estoy trabajando minería, entonces le pongo minería. ¿Sí? Minería. Entonces, aquí básicamente lo que yo voy a hacer es ingresar datos. Podríamos decirlo que se llame FM y G minería datos. Bueno, si yo estuviera agregando personas, pues entonces al final le quitaría la palabra datos y le pondría personas. Si estuviera agregando más países, entonces le pondría país. Si estuviera agregando más plataforma, le pondría plataforma. Y así por el estilo. La idea está concretamente en que todo pedazo, todo grupo que yo empiece a construir, le pongamos un nombre específico para que cuando nosotros filtremos, pues esas sean las cosas que nos lleguen. ¿De acuerdo? Todo eso nos llegue. Entonces, acá vamos a empezar a crear el formulario. Entonces, el formulario cuando se construye,
Nosotros partimos de activar o de parquearnos, o de focalizar el cursor exactamente en el punto que dice la banda de opciones ribbon, que es todo esto que tenemos acá. Entonces nosotros nos vamos a parquear en crear. Como hemos apreciado en anteriores clases, en el momento en que nosotros activamos la pestaña crear de esta banda ribbon, van a aparecer otros elementos que se pueden construir a través de crear, ¿no? Como están las tablas, los formularios, las consultas, los informes, los macros y los módulos o el código. En este momento nosotros acá lo que vamos a hacer es construir un formulario. Entonces nosotros nos dirigimos exactamente a nuestro espacio que tiene que ver con los formularios. Entonces, en el espacio de los formularios nosotros tenemos varias cosas para trabajar. Nosotros tenemos para crear un formulario, hacer un diseño, partir de un formulario en blanco, manejar un asistente para formulario, manejar formularios para navegación, ¿sí? En diferentes pautas, en diferentes formas, o manejar otro tipo de formularios como son formularios, por ejemplo, para elementos, para datos, para formulario dividido, para cuadro de diálogo modal. Bueno. Entonces, nuestro espacio solamente está representando esto únicamente. Si, por ejemplo, digamos, usted es de las personas que quiere, pues, acomodarse a hacer un formulario así, tipo Flash, todo lo que tiene que hacer es simplemente pararse en la tabla y observará que el primer elemento que estaba apagado, que se llama formulario, está prendido. ¿Esto qué significa? Que cuando usted le dé un clic, lo que él hace es ir imputar rápidamente en el escenario todos los controles. O sea, ¿qué son los controles en este momento? Son etiquetas y cuadros de texto. O etiquetas y cuadros de lista, cuadros combinados, ¿de acuerdo? Eso haría, ¿sí? Les voy a hacer una pequeña representación aquí, aunque no vamos a elegir eso, ¿no? Porque vamos a partir de otro principio. Pero para que ustedes pues conozcan la fase del ejemplo. Digamos, vamos a montarnos en TM Minería, que es la tabla que tenemos con más campos. Recordemos que los campos en este momento para el formulario se convierten en controles, controles, ¿de acuerdo? Cuando yo disparo un clic en formulario, lo que permite inmediatamente es establecer un rápido, así como un flash, escenario con diferentes cosas en ese formulario. Entonces nos va a dejar como tal visible, de hecho, una lista de campos para elegir, para quitar, para agregar. Nos deja presente la presentación de todos los controles como se han ido configurando desde el inicio de la tabla. Entonces, todos esos que veamos con un switchcito flecha abajo, quiere decir que son cuadros combinados, como tenemos el de política, el de país, el del tipo, el de la sensibilidad. Pero vamos a encontrar algo especial entre lo uno y lo otro. Que, por ejemplo, el del estado visualiza datos, pero los otros no. El que visualiza datos, que son tres datos, es porque se representa como un cuadro lista. Entonces, esto es un cuadro lista, esto es un cuadro combinado. Y esto es un cuadro de texto. Entonces, en nuestro escenario lo que vamos a encontrar es la figuración de controles que tienen etiqueta, cuadro de texto, o etiqueta, cuadro combinado, o etiqueta, cuadro de lista, o etiqueta, casilla de selección. Entonces, ¿qué hay acá? Una casilla de selección, un cuadro combinado, o un cuadro de lista, o un cuadro de texto. Bueno, adicionalmente nuestro formulario, ¿qué va a tener? Por ahora, solamente se deja visible la parte del encabezado del formulario, que es esto que tenemos aquí arriba en color gris, como en color azulecito. Trae aquí una imagen,
tiene el término TM, raya al piso minería, porque él y lo que hace es ir y capturar el nombre de la tabla. Que en este caso la tabla se convierte en una propiedad que se llama origen del registro. Origen del registro. Que más adelante la vamos a poder exhibir a través de la hoja de propiedades. Entonces, el formulario por ahora, cuando se construye en esta forma así, flash, relámpago, solamente ofrece dos partes en ese escenario, que son el encabezado del formulario y todo eso que se encuentra aquí en este espacio se llama el detalle. Este pequeño bloque que se encuentra aquí con una flechita apuntando a la derecha se llama selector de registro. Selector de registro. Lo que tenemos en la parte aquí inferior que se acomoda como registro, un pequeño dibujito acá que dice primer registro, el anterior registro, el registro actual, porque está indicando exactamente dónde está el puntero parado, si está al principio de del formulario de esa tabla o al final. Entonces, por eso hice uno de uno, pero cuando uno tuviera 1000, diría uno de 1000. Y cada vez que uno se ubica en alguno de ellos, dirá el número de tanto, de 100, de 500, de 1000, de 10.000, etc. Tendrá el botón de siguiente registro, último registro y el de nuevo registro. Y tendrá además una zona para buscar, como es esta que tenemos acá. Además, contará más abajo con un espacio que es como un estado que nos permite regresar al diseño o nos permite simplemente ver el formulario como tal, el formulario ya para capturar o el formulario en presentación. En este momento el formulario está manifestando su estado en una presentación. ¿Por qué? Porque ese es el que se encuentra marcado. Cuando fuera en un estado formulario, quiere decir listo para capturar datos, entonces va a estar pintado es este. O cuando se trata del diseño, estará pintado este que es el último. En la misma situación, cuando el formulario está presente, vamos a ver cómo está contando con una pequeña herramienta en la parte derecha, a la misma altura de la ventana de ese formulario, que es un pequeño botón para cerrar, que es para cerrar ese formulario. En este momento, cuando nosotros estamos acá, estamos viendo el formulario con fichas, con pestañas. Pero también las podemos ver superpuestas. Cuando están superpuestas, no existe la pestaña. A veces, cuando usted trata de encontrar bases de datos que ubica en Internet, muchas de ellas llegan ya, pero con la presentación de ventana superpuesta. Bien, entonces a nivel de este formulario de presentación podemos ofrecer, podemos observar esas cosas. Como de igual manera podemos observar a la izquierda, encontramos nuestro panel de navegación que va a ser siempre útil poderlo tener a la izquierda para poder trabajar en cuanto a la función de buscar otras cosas como consultas, como tablas, como formularios. Y además, en la parte superior siempre va a estar acompañado ese formulario de una pestaña general que dice herramientas de presentación de formularios. Entonces vamos a contar con tres partes que son el diseño, organizar y el formulario. Entonces, estas tres partes, ¿no? Aparte de lo que tenemos acá en inicio, ¿sí? Porque aquí en inicio pues contamos es con todos los elementos que hemos podido apreciar a nivel de la tabla, ¿no? A nivel de la tabla. Igualmente, algunos podrán seguir usándose todavía, como por ejemplo el caso del formato del texto, ¿sí? Pero en cuanto a la parte de la presentación de formulario, entonces estarán presentes tres grandes pestañas, que son las del diseño, las de organizar, las del formato. ¿De acuerdo? Bueno.
En el momento en que nosotros estamos trabajando un formulario, tenemos que aprender a reconocer elementos que nos facilita esa área. Entonces, a la izquierda nosotros vamos a encontrar el primer elemento que se llama ver. Ese está solito. ¿Por qué está ahí solo? Porque a través de él yo puedo hablar de disparar hacia ver el diseño o ver la presentación del formulario o ver el formulario como tal. ¿Por qué aparecen esas tres cosas ahora? Porque estamos hablando de que en este momento el que está en esta función ahorita activo es el formulario. ¿Cómo sabemos que está activo el formulario? Por su esquema. La iconografía que nosotros aquí vamos a ver es que cuando se trata de una tabla la vemos de color azul. O sea, un cuadrito con una pequeña pizca de color azul en la parte superior. Y cuando se trata del formulario, es el formulario con una pequeña pizca de rojo sobre este. Entonces, esa es la iconografía que nos permite distinguir lo que es una tabla de lo que es un formulario. Y cuando se trata de un módulo, pues es un poquito diferente el dibujo, ¿ok? Bueno, entonces, cuando estamos en el formulario como tal, encontramos también que el formulario, dentro de la presentación del formulario, nos acompaña el otro pedazo, otro bloque que tiene que ver con los temas. Los temas es algo muy similar a lo que a veces uno maneja en PowerPoint. Cuando nosotros hablamos de construir las transiciones, diseños, progresiones, cosas de ese tipo. Pero básicamente aquí los temas es acompañar el formulario con colores. Por defecto, él siempre impulsa un color plano, que es el color azul clarito, y el blanco, y un gris. Pero nosotros podemos entrar a elegir nuestros propios colores, y eso es lo que vamos a hacer acá. En esta aplicación que tiene que ver con una consultoría de datos, lo que vamos a hacer es aplicar colores específicos a lo que corresponde una consultoría de datos, como son, por ejemplo, un azul, como echando a un color azul turquesa, un verde echando como a un verde manzana o como un verde olivo y un naranja, ¿no es cierto? Esos son los colores como centrales que suelen utilizar las diferentes empresas que trabajan con función a la consultoría de datos. De hecho, la idea siempre es que uno cuando construye su aplicativo debe buscar la manera de dejarlo muy personalizado en la posibilidad de diferenciarlo, en que los colores reflejen lo que representa esa aplicación. Ustedes bien saben que cuando hay, por ejemplo, bastante difusión de un color verde, representa madurez, un color azul representa confianza, un color naranja representa como el aliento, como el ánimo, como, qué sé yo, como la motivación, ¿no es cierto? Como el dinamismo, eso. Entonces, por esas razones que vamos a tratar de montar esos colores en nuestro aplicativo. Son tres colores que vamos a montar. ¿Listo? Igualmente, esto también perfila colores para los textos. No solamente se trata de los fondos como son el del encabezado del formulario o el pie del formulario o el detalle del formulario, no. Uno también aplicará colores para los diferentes controles. Este es un control, este es otro control, este es otro, y así por el estilo. Cuando nosotros tenemos los controles así como están aquí, uno puede también hacer un clic derecho y él inmediatamente va a expandir una lista contextual con tantas cosas para poder hacer, entre ellas el de poder manejar los principios del portapapeles como son copiar, cortar, pegar, pegar un formato, o cuando se trata de elementos como insertar, o por ejemplo de cambiar, por ejemplo, el estilo del formulario, ¿no? Cambiar, combinar o dividir. Disposición de la distribución de los controles en ese formulario. Porque la distribución es o que quiero todo que sea tabular, o quiero todo que sea apilado, o simplemente quito el diseño. Usted en este momento se estará preguntando, ¿cuál es la disposición en este momento de este formulario? La disposición en este momento del formulario es apilado. Todo esto que usted ve acá es apilado.
Pero cuando usted ve el formulario como una tablita, eso se llama tabular. Solo existen esos dos, no existe más, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar toda una fila, seleccionar toda una columna, ordenar de mayor a menor o de menor a mayor o de mayor a menor. Manejar los filtros. Podemos eliminar algo, un texto, eliminar una fila o una columna. Recuerden que cuando nosotros nos referimos a eliminar una fila o nos referimos a insertar una fila, es hablar de un registro. Y cuando hablamos de las columnas, nos referimos a un campo o control, ¿de acuerdo? Campo o control. Campo mientras está dentro de la tabla y un control mientras está dentro de un formulario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hablamos de eso. Nosotros podemos dar la posibilidad de cambiar de forma nuestros controles, en especial el cuadro de texto. El cuadro de texto puede estar figurando como cuadro de texto, pero en un momento determinado puede entrar a cambiar como un cuadro combinado, pero puede también cambiar a cuadro de lista, ¿sí? Pero también puede convertirse en una casilla o un botón de alternancia o un botón de opción o una imagen o un botón de comando. Cualquiera de esas cosas puede pasar. ¿De acuerdo? Bueno. La ubicación va más directamente hacia el enfoque del diseño, que si quiero un elemento adelante, que si lo quiero atrás. Cuando lo quiero atrás es porque lo quiero esconder y no quiero que se visualice. Y cuando lo quiero adelante es porque de pronto puse un recuadro, un rectángulo y lo tapó. Entonces lo quiero mandar adelante, ¿correcto? Pero esos conceptos, para que vayan siendo para usted más claros, se podrán entender mejor cuando estemos en la dinámica, haciendo el formulario y precisamente llegando a esas cosas, ahí es donde usted lo va a comprender todo. Cuando hablamos de la línea de las cuadrículas, o sea, nuestras cuadrículas, desde un principio nosotros el formulario podemos definir de todas esas cosas. Las cuadrículas más que todo se presentan porque a veces cuando el formulario es tabular, podríamos retirarle todas las líneas que marcan, como la tabla, ¿no? Podríamos hacerlo, como podríamos dejarle todo eso, como podríamos dejar una mínima parte, ¿no? Por eso las líneas de cuadrícula. Pero esto también se plasma netamente en el formulario, pero en el momento del diseño del formulario. Tenemos la delimitación. Cuando hablamos de posicionamiento, posicionar arriba, abajo, o sea, más exactamente elementos de movimiento. Entonces, todo eso lo vamos a poder entender un poquito mejor cuando estamos trabajando en función a eso. Las propiedades del formulario como tal y las propiedades en función a todo lo que comprende ese formulario. ¿Listo? Bueno, otro punto es que encontramos que en el diseño él siempre va a tener su banda compuesta por cualquier cantidad de controles que están ahí disponibles para ser usados. Entonces el control está empezando en su cabeza, está el primero que es el de seleccionar, que es esta flechita que yo estoy moviendo acá. Esta flechita, ahí la puedo apreciar. Esta es otra. Entonces, el puntero tiene diferentes formas, ¿no? Cuando se encuentra presente una cruz con cuatro flechas, es porque me está diciendo que está preparado para señalar, preparado para señalar. O sea, señalar, 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 señalar. ¿De acuerdo? Cuando el puntero se encuentra presente de otra forma, por ejemplo, puntero. Línea horizontal, punta, flecha, o sea, punta de flecha doble. Eso es para acortar o alargar. Pero se hace cuando uno no está trabajando con un diseño. Porque cuando uno está trabajando con un diseño, pues sucede que pues, todos quedan figurando a la misma, al mismo ancho del que usted acaba de mover. ¿Sí? Del que usted acaba de mover. Así. ¿Sí? El puntero también puede presentar otra forma, línea vertical,
punta de flecha doble, o sea, arriba abajo. ¿Eso qué significa? Que si usted lo manda un tanto hacia arriba presionando el botón y lo manda hacia arriba, pues él simplemente se empequeñece. ¿Sí? Otra forma del puntero. Cuando usted, por ejemplo, pone el puntero justamente en este cuadrito más que tenemos acá, ese cuadrito más lo que hace es seleccionarlo todo. ¿Pero por qué lo selecciona todo? Porque en este momento está radicado, está latente un diseño. No existiera ese diseño, pues no se señalaría todo, sino unas partes, ¿no? Pero como está el cuadrito con el símbolo más, significa que si yo activo ahí un clic, todo se cubre. Todo. Y cuando todo se cubre, ¿qué significa? Pues que simplemente si yo encuentro que hay algunos controles que están muy anchos, los puedo rápidamente cuadrar. Rápidamente se pueden cuadrar. Pero esto representa que también me va a coger el cuadro de lista que tengo acá. Entonces, a veces viene siendo interesante cuando algunas cosas en masa se pueden hacer. Pero otras veces no resulta interesante cuando se hace así, porque entonces, por ajustar unos, desajustamos otros. Así de sencillo. Bueno, aparte de eso, nosotros también podemos hacer otras cosas interesantes, como es, por ejemplo, seleccionar toda una pila de controles que están uno debajo de otro en forma vertical. Puede ser de esta primera o puede ser de esta otra que tenemos acá. Mira, por ejemplo, aquí, si yo me paro ahí, ahí seleccioné todo. ¿Sí? ¿Qué significa que seleccione todo? Pues que simplemente si yo muevo hacia la derecha, entonces puedo, aquí por ejemplo, si pongo el puntero justamente aquí en esta mitad, ahí, aunque tú no lo veas, ahí presente un nodo. Ese nodo está siendo tocado, ese es el nodo medio lateral derecho, nodo medio lateral derecho. Entonces, eso lo sabemos porque en diseño gráfico es así. Está el nodo medio lateral derecho, el nodo medio lateral izquierdo, está el nodo medio parte superior y el nodo medio parte inferior, o sea, cuatro puntos y las esquinas. Entonces, si yo aquí presiono y llevo hacia la derecha, pues simplemente todos sufren ese cambio. Eso mismo también puede pasar para esta otra parte. Por ejemplo, aquí yo selecciono y ahí cubrió todo. Y lo mismo también va a pasar. Si yo lo llevo hacia la izquierda, ahí también va a reflejar una disminución en el ancho. ¿De acuerdo? Bueno, por allá está mi hijo gritando. Que tengo unos perritos y a él le gusta hacer ese cacareo. Bueno, entonces. Eso pasa en cuanto al formulario. Bueno, entonces hemos podido notar algo interesante aquí, en esta primera entrada, y es que nuestro formulario, cuando nosotros parqueamos sobre la tabla y oprimimos allá en crear formulario, de forma flash, llega rápidamente todo el formulario, lo que representa, pues, ganar buena parte de tiempo en la construcción de ese formulario. Pero igualmente también a veces uno de pronto puede decir, no, esto así no me gustó como mucho porque todos no quedaron como quería. O sea, uno está pensando como en un diseño diferente. Ahora partimos de otro punto. No lo podemos dejar así porque la tarea que vamos a realizar acá no se trata de un formulario, se va a tratar de un formulario con un subformulario porque existe una tabla general. ITM Minería es como un subformulario, es un formulario hijo, porque la principal va a ser la general. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer conteo de registros cuando estamos ingresando los datos. Por esa razón, no va a establecerse así, de esa forma. Bueno. Entonces, aquí, si el sistema me pregunta, ¿vas a guardar? Pues en ese momento yo le doy el nombre. Pues yo le diría, por ejemplo, FM, yo le diría aquí FM, IG, le diría minería, datos.
¿Sí? Lo dejaría así, minería datos, y le daría un aceptar. Entonces, esto ya representa que se inicia un espacio de objetos clase acá en la izquierda, en mi panel de navegación. Ahí ustedes pueden apreciar, este es mi primer formulario. Entonces, si en este momento yo lo cierro acá, entonces ya, como se darán cuenta acá, ya tengo mi primer formulario. Si yo aquí le doy un doble clic, pues el formulario simplemente cuando yo le dé doble clic, él lo que va a hacer es presentarse, pero como formulario, o sea, como algo listo para ingresar datos. ¿Y cómo sabemos cuando está listo para ingresar datos? Porque simplemente aquí aparece el color negro resaltado en el texto de este primer control que se llama ID ítem, aparece el número 1. Entonces quiere decir que está ahí listo para uno programar, ingresar datos, pero no se trata de eso. Entonces, ahora miremos otra cosa. Nuestro formulario puede aquí ser cambiado. Yo puedo aquí abrir un clic derecho y me extiende una lista contextual y yo lo puedo cambiar de nombre. Si algo me quedó mal, lo puedo cambiar de nombre. Entonces, el cambiar de nombre aquí, inmediatamente yo le puedo decir, oye, ¿sabe qué? Vamos a llamarlo FMIG, por ejemplo, minería, ¿no? Minería, raya al piso y le pondría la palabra datos. ¿Sí? Quedando así de esta manera. ¿Ok? Quiero aclarar que eso mismo también se puede hacer para el caso de los otros objetos clase, para las tablas, para los módulos, o sea, yo les puedo cambiar el nombre. Pero cuando se cambian los nombres, bueno, a veces cuando no están enfocados tanto sobre la programación, pues no hay problema, pero cuando lo están, tal vez sí hay problema. ¿Listo? Bueno. Lo importante es que uno siempre, todas estas cosas, cuando las está construyendo, uno tiene que tener como una especie de, ¿cómo se puede decir? Como visionar. ¿Listo? Bueno, si el formulario que yo acabo de construir, no, eso no era lo que yo quería, entonces simplemente usted se para sobre el objeto clase, formulario, clic derecho, y va a decirle eliminar. Tiene que tener en cuenta algo muy importante, que cuando usted elimina algo aquí, si usted elimina el formulario, pero si el formulario estaba en ese momento siendo parte de otro formulario, va a haber problemas con el otro formulario. Por eso es importante que cuando usted empiece a construir sus formularios, vaya haciendo como una especie de esquema, como una especie de mapa de lo que usted tiene, porque en la medida que va avanzando, pues de pronto va a interconectar una cosa con otra. Por eso le decía que este es un sistema híbrido. Entonces, ¿el sistema híbrido qué consiste? En que si usted tiene un formulario, este puede estar llamando a otro formulario o puede estar llevándolo a otro formulario desde ahí. Entonces, ¿qué sucede si ese formulario se pierde? Pues que ya tal vez no va a poder llegar al otro así nomás. ¿De acuerdo? O a veces muchos formularios llegan por medio de la programación. Que la programación que usted estipuló con respecto a ese formulario y lo desapareció, pues ya no le va a funcionar igual, ¿de acuerdo? Aquí yo le voy a decir que sí, porque pues no está vinculado con nada. Entonces, ahí ya el formulario se fue. Listo. Entonces, vamos ahora entonces a elegir, ¿sí? La parte de el formulario TM raya al piso minería. Entonces, como les dije yo a ustedes en un principio, vamos a armar un formulario general que enfocará a un subformulario. Entonces, vamos a tomar a TM raya al piso minería GRL. Entonces le hacemos un, ahí nos paramos, ¿no? Cuando nosotros nos paramos ahí, pues sencillamente el sistema lo que va a hacer es que estará dispuesto para que yo a través de crear pueda crear el formulario. Pero ya ustedes se pudieron dar cuenta que pues cuando yo evoco formulario, pues se construye rápidamente. Pregunta que se harían ustedes ahora sería, ¿cómo sería con el diseño del formulario? Con el diseño del formulario, pues al crear el formulario en blanco, crea un formulario en blanco, pero puede determinar, por ejemplo, crearse en vistas,
Puede permitir agregar controles, código de escritura, etcétera, cosas de ese tipo. ¿Sí? Pero también igualdad para cuando lo hacemos con un formulario en blanco. O sea que no es mucha la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Cuando se trata de un asistente de formulario, pues te va llevando de la manito. Cuando se trata de formularios de navegación, son navegación es como hablar de menús, hablar de un menú. Y otro tipo de formularios son formularios, por ejemplo, de elementos, de varios elementos, que es un formulario especial y vamos a tener la oportunidad de poderlo ver. Está el formulario dividido y el de cuadro con elemento modal. Bueno, entonces, en este momento, cuando nosotros le decimos acá formulario en blanco, esta es como partir de cero. Cuando me refiero a partir de cero es no tengo presente absolutamente nada. ¿Y qué es nada? No tengo presente un origen de registro, que es lo más importante. ¿Qué es el origen de registro? Pues simplemente es el que nos permite elegir de dónde vamos propiamente a capturar los datos. En este caso, ¿qué tabla? Entonces, quiere decir que todas las tablas que nosotros tenemos, todas se vienen a convertir en un origen de registro, pero también en un momento determinado podrían ser consultas. O sea que el origen de registro pueden ser las tablas y las consultas. ¿De acuerdo? En este momento, aquí como estamos empezando por ahora, vamos a apreciar que la lista de campos que está aquí abierta no muestra en este momento una lista de campos como lo hacía la anterior. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted construye un formulario en blanco no percibe ningún origen de registro, o sea, no dictamina, no intersecta ninguna tabla, está en blanco. Por ende, el espacio de la derecha que dice lista de campos, pues debe estar vacío. Lo único que sí debe estar visible es un texto en azul, como una especie de URL, digámoslo así, de enlace, que cuando se activa lo que va a hacer es dejarnos ver las diferentes tablas que podríamos utilizar para de ellas poder elegir diferentes controles para poder adecuar en el escenario de nuestro formulario. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí le damos un clic derecho. Le decimos guardar. Es ahí donde vamos a empezar por diseñar el nombre de nuestro formulario. Entonces aquí le vamos a poner F, entonces en mayúscula, FM, IG, donde IG significa ingreso. Yo acostumbro siempre a ponerle el IG para definir qué es un ingreso. Y de hecho, en otro momento oportuno les podré mostrar otras aplicaciones que yo he realizado y entonces siempre yo manejo mi FN IG para pues así mismo denotar que es un formulario en el cual yo voy a ingresar datos. Porque existe ingresar datos, actualizar datos, consultar datos, imprimir datos, borrar datos. Y otro podría ser vincular datos o exportar datos o importar datos. No tenemos más cosas con qué jugar. Después de ese FMIG, entonces aquí le pondría raya al piso, le pondría la palabra minería y le pondría raya al piso y le pondría datos. O sea, mi formulario me queda FMIG. Raya al piso minería, pero si yo quiero, puedo dejarlo sin ese raya al piso. ¿Sí? Dejarlo como FMIG y le pondría directamente minería, pero le podría dejar un raya al piso para dejar presente que esto es de datos. ¿Sí? Datos. ¿Ok? Bueno, entonces, partiendo de la cantidad de tablas que uno tiene en la misma instancia, si uno ya empieza a programar los formularios. Si yo tengo 10 tablas,
Por esas 10 tablas yo armo 4 formularios. Entonces, en total, ¿cuántos serían los formularios? 40. Y las 10 tablas, 50. Y el módulo, 51. Y de ahí para allá lo que salga. ¿Esto qué significa? Que a mayor número de tablas, mayor va a ser el número de formularios, porque es como hablar de cuántos son los switches que yo voy a pretender usar en mi aplicativo para llamar por acá, por allá, lo que yo quiera. ¿Ve? Entonces, muchas veces cuando la gente tiene una aplicación, pues existe un tema que se llama normalización de datos y casos de uso, así se llama, para que los puedan investigar en internet si quieren. Lo cierto es que cuando uno habla de eso, nos referimos a que cuando uno está estableciendo esos términos, normalización de los datos se refiere a que no vamos a coger y concentrarnos en crear una sola tabla para guardarlo todo. No. Partimos de pedacitos. Y eso es hablar de normalizar datos. ¿Con qué propósito? De poder concentrar las mayores posibilidades para que nuestros datos que empecemos a agregar no se nos vayan a perder. Porque recordemos que por uno que borremos y no hicimos nunca eso, se nos van a perder muchos. Y es ahí la razón de eso. Entonces queda como FMIG minería raya al piso datos. Listo. Entonces ahí le damos un aceptar. Una vez que ya tenemos eso ahí, entonces lo que hacemos después es coger y dar un clic derecho y entrar en el diseño. Entonces recordemos que yo puedo entrar por aquí. Esa es un camino. Este es otro camino por este lado. O puedo entrar por este lado, por este camino. O sea, tengo tres caminos para entrar. Entonces yo voy a entrar por este que está acá. En el momento en que yo ingreso, como se pueden dar cuenta, mi formulario está cuadriculado. Es mejor trabajarlo a la cuadrícula por la situación de que cuando yo voy a listar la ubicación de los elementos, de los controles, tenga presente dónde los puedo colocar. En este momento mi formulario tiene solamente visible una parte, que es el detalle. Mi formulario no está compuesto de un encabezado de formulario, ni tampoco tiene un pie de formulario. No tiene eso, pero se los puedo agregar. ¿Cómo? Paso aquí a diseño. Y exactamente en este espacio que se denomina encabezado y pie de página, ahí tengo tres opciones que puedo establecer en mi formulario, como son el logotipo, el título, la fecha y la hora. Entonces, cuando nosotros le ponemos un logotipo, obsérvese que al darle un clic, él automáticamente, inmediatamente nos va a preguntar, bueno, ¿y dónde está la tal imagen que usted planea montar? Bueno, si yo quiero montar una imagen, pues tengo que buscar la imagen que voy a montar. Pero resulta que cuando yo lo hago así, mi imagen va a quedar solamente para ese formulario. Pero si yo le digo, no, la imagen que yo voy a usar, todos los formularios la van a tener, entonces ese no es el camino que voy a seguir para montar esa imagen, sino voy a usar un poquito de programación. Entonces, entre lo básico y lo medio y avanzado, vamos mirando cosas interesantes que yo sé que en ningún curso se las permiten a usted ver, ¿sí? Ni pagando cantidad de plata. Entonces, aquí cerramos. Bien, prosigo. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Bueno, contamos con un formulario que tiene su escenario detalle. Entonces, vamos a instalar dos partes a este formulario. Una es el encabezado de formulario y el otro es el pie del formulario. Entonces, para eso vamos a tomar acá el título. Como podremos ver, aparece una nueva zona establecida que se llama encabezado del formulario y otra que está debajo del detalle que se llama pie del formulario. Bueno, lo que a continuación vamos a hacer acá es, voy a cerrar aquí un tricito el detalle para que ustedes puedan apreciar lo que voy en este momento a hacer. Bueno,
Esta parte que nosotros tenemos acá, yo la voy a retirar. Se selecciona. Para seleccionarla es muy sencillo. Usted solamente lo que hace es presionar el botón izquierdo del mouse, despliega muy levemente hacia la izquierda, cubriendo los objetos que se encuentren presentes en el encabezado del formulario. Como resultado, van a quedar señalados con un borde amarillo. Una vez están los dos presentes con un borde amarillo, usted lo que va a hacer es retirarlos con la tecla suprimir presionada. Una vez que ya está eso así, entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Vamos a tratar de tener un poco más de espacio, tanto de la izquierda como de la derecha. Eso representa que vamos a aquí gradualmente a cerrar un poquito aquí el panel de los objetos de clase y vamos también a cerrar un poco el panel donde está el espacio que dice lista de campos para dejar más espacio en nuestra zona para trabajar. Bueno, quiero contarles que este formulario tiene presente una marcación métricamente para que usted pueda establecer un ancho al formulario. Entonces, para eso encontramos unas regletas que van enumeradas desde 0 hasta arriba de 23. Y de la misma manera va de arriba hacia abajo verticalmente. Entonces, tenemos que, para poder conseguir que ese formulario quede extendido un poco más, entonces lo que hacemos acá nosotros es coger y colocar el puntero en el filo lateral derecho del formulario, consiguiendo que el puntero quede convertido en una raya horizontal con sus puntas flecha izquierda derecha de color negro. Presionando el botón izquierdo del mouse, usted levemente lo va a transportar hacia la derecha hasta poder ubicarse exactamente en el número 22, ¿sí? Entonces, como aquí vemos, hay una rayita, ¿no es cierto? Ahí vemos una rayita, entonces ahí soltamos. Entonces, dese cuenta que la cuadrícula al final deja una mitad, entonces vamos a tratar de llevarlo un poquito más para que quede exactamente hasta donde está. Entonces, nosotros tenemos que aquí hay cuántos cuadros, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cuadritos, ¿correcto? 22 cuadritos, bueno. Entonces, hay dimensión en la regleta para el encabezado del formulario de 0 hasta donde usted quiera. En la misma manera para el detalle de donde usted quiera. En la misma manera para el pie del formulario de donde usted quiera. ¿Correcto? Cuando usted toma la decisión de reducir el encabezado del formulario, tendrá que tomar el filo final del encabezado del formulario. En este caso me refiero a ese filo inferior, pero que esa línea está por encima de la palabra detalle. Lo mismo pasa cuando estamos en el terminar del detalle y lo mismo cuando estamos en el terminar del pie del formulario. ¿Esto qué significa? Que si yo me paro acá y mantengo el botón izquierdo del mouse presionado, muy levemente lo voy llevando, lo voy desplazando hacia arriba hasta cerrar y quedar una sola fila. ¿Sí? Ahí entonces quedó una sola fila por 22 cuadritos, ¿no? O 22 columnas. El detalle en este momento tiene 1, 2, 3, entonces lo mismo, si yo cojo y lo bajo, entonces yo lo pongo a una situación de más o menos unos 7, digamos unos 7, casi siempre estoy trabajando más o menos a un tamaño de 7, ¿listo? Y en cuanto a mi encabezado de formulario, casi siempre estoy trabajando a 2 cuadritos, ¿no? Ahí lo tengo, pero entonces yo lo voy a subir aquí para que quede bien cerradito a 2 cuadritos, ¿de acuerdo? Y en el pie del formulario siempre acostumbro a trabajarlo a un cuadrito. Ahí está. ¿Listo? Bueno, lo que viene después es implementar un color de fondo. Entonces, el color de fondo se establece para el encabezado de formulario, un color de fondo para el detalle, un color de fondo para el pie de formulario. Obviamente, nosotros cuando queremos manejar el color, solamente basta con que tomemos un clip
en donde dice la palabra encabezado de formulario, hay un clip, ya estamos en ese momento dentro de ese espacio que es el encabezado del formulario. Si nosotros estamos en el espacio del detalle, entonces tocamos detalle. Si queremos estar en el espacio del pie de formulario, entonces tocamos ese. Esa es la manera como nosotros vamos sorteando, ubicar el puntero en determinadas zonas para poder trabajar. Cuando estamos en el encabezado del formulario, entonces nosotros tenemos habilitadas las herramientas para poder trabajar el color del fondo. Entonces, para el color del fondo, habitualmente uno maneja para este proceso el formato. Entonces, ¿el formato qué hace? Nos habilita zonas, no todos, sino algunas zonas para poder trabajar. Entonces, entre esas zonas tenemos, por ejemplo, que aquí, en donde dice seleccionar todo, entonces acá nosotros, si abrimos acá, vamos a encontrar en este momento que hay, en este momento encontramos cuatro cosas habilitadas. ¿Qué son esas cuatro cosas habilitadas? Controles. Entonces tenemos el control del detalle, tenemos el control del encabezado de formulario, tenemos el control del formulario y tenemos el control del pie del formulario. ¿Qué significa esto? Que si yo paro acá, entonces simplemente me activa el pie de formulario. Si yo voy, abro acá y le digo detalle, entonces él me activa el detalle. Si yo voy acá y activo el encabezado de formulario, entonces va eso. Pero si yo le digo formulario, entonces simplemente colocará un punto en esta zona, ahí lo podemos ver, ahí está mi puntero, un puntico, y ese puntico representa que estoy en el formulario. Entonces, esos son los iniciales, los principales controles que siempre van a surgir cuando estamos creando el formulario. De hecho, obviamente, cuando se construye el formulario la primera vez, sin tener en cuenta apertura del espacio del encabezado de formulario y pie de página, solamente hay dos. ¿Cuáles? El detalle y el formulario, nada más. Entonces, recordemos que todo lo que nosotros queríamos asignarle formato, como es el color del fondo, tal vez de pronto cuando tenemos que asumir darle color a la etiqueta, más exactamente a la letra y al color de la etiqueta. En cuanto al color de la letra y a la letra de la etiqueta, no solamente está en eso, ahí también se le pueden aplicar estilos para la letra, ¿no? El estilo de la negrita, de la cursiva, del subrayado. Podemos estimar colocarle color a la fuente, colocarle un color a la etiqueta, alinearla a la izquierda, al centro, a la derecha, ¿correcto? Definir un tipo de letra y un tamaño de letra. Bueno, eso es todo lo que podemos hacer. Y copiar formatos también podemos hacerlo. Cuando tenemos controles o campos que tienen tipo dato número, entonces podemos asignar los números, pero no el número, sino los formatos. Que el símbolo del peso, que el porcentaje, que el millar, que asignarle más decimales o menos decimales, o sea, lugares para decimales de más, o quitarle esos lugares de los decimales. Y asignar el formato, si es número, si es de fecha, o cualquiera de esos que se contemplen allá. De la misma manera, también podemos aplicar una imagen general de fondo para todo el formulario. Para todo el formulario como tal, una imagen de fondo. Pero, frente a las experiencias que yo he tenido en toda mi vida, puedo contarles a ustedes que hace mucho tiempo yo usaba mucho la imagen de fondo. Es más, practicaba el ejercicio de construir imágenes muy interesantes, muy bonitas en Photoshop, que inclusive a mis estudiantes del colegio La Cid, yo tuve la oportunidad de enseñarles, y con ellos fue que hicimos una aplicación que se llamaba Proyecto Empresa XX, que fue el primer trabajo que yo desarrollé en internet hace como ya casi 10 años. Entonces, ¿qué pasa? La verdad, pues, esto incurre en que se multiplica severamente el tamaño de la aplicación, entonces se va a engrosar mucho. Entonces, frente a eso, no trabajamos imágenes de fondo porque eso permite que la aplicación se va a ampliar mucho en tamaño y se vuelve muy, bastante difícil de trabajar.
Entonces, para eso aplicamos lo que son los colores. Los colores. Entonces, en cuanto a los colores, pues ahí sí le podemos aplicar un color al encabezado del formulario, un color al detalle, un color al pie del formulario. Y volvemos esto de una manera que todos los formularios siempre tengan el mismo color. Siempre tengan el mismo color. ¿De acuerdo? El año pasado tuve la oportunidad de estudiar a fondo una situación donde empalmaba colores a través del módulo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder hablar un rato de ese tema, que me parece muy interesante, y de pronto que esta aplicación pueda tener eso. ¿Esto con qué fin se hace? Pues, como les decía desde un principio, cuando uno hace una aplicación, busca que esa aplicación se pueda acomodar a cualquier empresa. Y esto representa personalizarla, pero entonces, para que esa personalización no sea tan compleja, tan desgastante, ¿en qué sentido? Estar cuadrando formulario por formulario, entonces no. Todo lo pactamos de tener muchas cosas definidas desde un módulo y simplemente en el formulario llamamos los nombres de esas funciones que se encuentran inscritas en el módulo. De esta manera, lo único que tenemos que siempre cambiar es el módulo, más no los formularios, porque los formularios siempre van a tener un nombre que está generando referencia al módulo, pero en el módulo que tiene el contenido, a ese le aplicamos los valores respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, pero entonces, esa va a ser como una tarea especial que yo quiero hacer como en el siguiente video, que tengo como planteado, ¿no? Lo prometo que trataré de darle la posibilidad de que ustedes conozcan esa parte. Bueno, tenemos otro punto. Hay otro botón acá interesante que se llama alternar color de la fila. El alternar color de la fila es un elemento que se suele usar mucho en el ejercicio cuando nosotros hemos exhibido cualquier control, cualquier cantidad de controles, pero con un diseño que se llama tabular. En ese diseño tabular uno le pone el color alternado a la fila, que en este caso la fila, ¿qué es? La fila es el registro. Recuerden siempre, la fila es el registro, la columna es el campo o control, y la fila es el registro. Entonces, cuando hablamos de alternar color, esto estará habilitado, pero siempre y cuando estén visibles los controles desplegados en un diseño tabular. Difícilmente podemos hablar de trabajarlo en un diseño que sea apilonado, ¿de acuerdo? Tal vez pueda que salga en un reporte. En un reporte puede que salga, generalmente. Como el tabular y el apilado, ¿de acuerdo? En el ejercicio de un formulario, pues cuando se ve el alternado, suele salir más presente en el tabular, pero no en el apilado, porque el apilado pues, siempre vemos es un registro en pantalla sobre un formulario único. Bueno, tenemos la siguiente partecita que dice formatos de controles. Los formatos de control siempre van a tener el concepto de, por ejemplo, controlar el relleno de la forma, el contorno de la forma, que es lo que rodea, la línea que rodea la forma, y el efecto de la forma. Casi siempre aquellos efectos de forma que se pueden manejar con cosas muy extremadamente especiales son, en este caso, los botones de comando, porque el botón de comando se convierte en una de esas formas. Entonces, esa forma se le puede aplicar color, se le puede mejorar el tipo de letra. Se le puede mejorar el contorno de la forma, se le puede establecer estilos, digamos, a su contorno como tal, si yo quiero las esquinas redondas o quiero la forma de una manera diferente, circular, rectangular o como una especie de fichita tipo carpeta. Y en los efectos de la forma yo puedo desplegar, por ejemplo, los biseles, o sea, puedo manejar un botón biselado. De pronto usted se hará la pregunta, ¿qué es un botón biselado? Bueno, haga algo así como tratar de sacarle un poquito de relieve, de volumen a ese botón, de esa manera que cuando se vea no esté plano, sino presenta como una especie de, como de inflado, como si estuviera acolchonado.
Algo así, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo de los formatos de los controles, podemos darle ciertos formatos a los controles, pero no todos tienen eso. Como aquí les sigo diciendo, los únicos que pueden tener la mayor parte de esos formatos son los botones de comando. Por ejemplo, tal vez de pronto, por ejemplo, las pestañas, los controles de ficha pueden llegar a tener eso. Por ejemplo, las imágenes, cuando se colocan, pueden llegar a tener eso. Pero, por ejemplo, un cuadro de texto, no. Un cuadro de texto trae otro tipo de efecto, ¿sí? Los cuadros combinados, los cuadros de lista, igualmente. Los botones, las casillas de selección, no tienen tanto. Los botones de opción no tienen tanto. Las líneas pueden tener algo de eso. Los rectángulos pueden tener algo de eso. Bueno. Entonces, eso en cierta manera es lo que nosotros encontramos dentro de la pestaña formato, que es la que nosotros solemos usar para aplicar todos los formatos que dan esa presentación, ese retoque, ese glamour, ese colorido al formulario para que quede bien bonito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ahora aquí, en este momento, lo que yo necesito en este momento es aplicarle, por ejemplo, al encabezado de formulario un color. Entonces yo voy a asignar un color. Entonces tengo mi paleta de colores. De todos los colores que yo tengo ahí presentes, de pronto el que yo quiero no está. El color que yo deseo aplicar no está, una sola cosa puedo hacer, remitirme a la orden que dice más colores. Entonces cuando yo entro aquí en más colores, voy a cargar un escenario, una ventana de colores, en la cual tengo el personalizado y tengo otro que se llama el estándar. De hecho, los colores siempre están catalogados por un código, el código RGB. Entonces, este código dice rojo 214, verde 220, azul 229 y el valor hexadecimal es el numeral 060C. E5, por ejemplo, ese es el color actual. Pero, por ejemplo, si nosotros aquí ubicamos el estándar, vamos a encontrar una especie ¿cómo se puede decir? Como una especie de colmena, vamos a hacerlo así, una colmena, con muchos colores interesantes. Entonces, el color que en este momento yo deseo aplicar aquí va a ser mi color verde. Vamos a aplicar un verdecito acá bien interesante. Entonces un verde puede ser, por ejemplo, este que tengo acá. Ese es el verde que yo voy a aplicar. Entonces, si me voy a personalizado ese color verde, dese en cuenta, tiene acá un código hexadecimal. Ese código hexadecimal dice numeral 66FF33. Código numeral 66FF33. ¿Listo? Al momento de darle clic en aceptar, pues ese es el color que va a quedar asumido. Ahora, por otro lado, tengo aquí en el pie del formulario otro color. Entonces voy aquí a activar y me voy otra vez a la parte que dice más colores y voy a activar un color naranja. Pero entonces el color naranja que yo voy a activar es este que tengo acá. Entonces ese color naranja dice que el código hexadecimal es numeral FF 3300. ¿Sí? Ese es el código. Entonces acá le doy un aceptar. Entonces es una manera de tener una referencia de los colores. Ahora, si por ejemplo yo voy a traer otro color, pero para el detalle, entonces aquí abro, le digo más colores. Entonces aquí el color que yo voy a plasmar en este momento va a ser este que tengo acá. Este. Entonces, ese color es el numeral OOFFFF, ¿sí? De igual manera, tenemos que el rojo es 0, que el verde es 255, el azul es 255. O sea, son códigos, pero el código hexadecimal es el que estoy aquí mencionando. Te lo doy un aceptar. Entonces, en esta forma, mi aplicación queda presente así. Entonces,
Universalmente, para esta aplicación que tiene que ver con la consultoría de datos, vamos a manejar esos tres colores. ¿Por qué esos tres colores? Porque me tomé la molestia de revisar en la internet a través de imágenes todo lo que tenga que ver con la consultoría. Entonces me pude dar cuenta y aprecié que los colores que más se manejan son estos tres colores. Entonces, estos tres colores para nosotros va a representar la aplicación de una consultoría. Consultoría, ¿listo? Bueno, entonces ya una vez que hemos destinado a aplicar los colores de nuestro formulario, ¿correcto? Entonces lo que hacemos inmediatamente es grabar. Guardamos acá y listo, ¿ok? Bueno. Bueno, amigos, he estado aquí revisando cuidadosamente algunas instrucciones de Visual Basic por ahí. Y bien, traigo lo siguiente. Bueno, a nuestro módulo, mucha atención, a nuestro módulo le vamos a hacer unos nuevos ajustes, que es incluir unas cosas nuevas. Entonces vamos a entrar acá en el módulo de públicas. Bueno, entonces ahí vamos a dar un doble clic. Ok. Resulta que nosotros cuando estamos mirando los colores, ellos manejan siempre el color rojo, el verde, ¿correcto? Color verde, el rojo, verde y negro. Entonces, para esto, él tiene indicaciones de unos códigos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Creamos unas tres funciones. Entonces, acá tenemos ya una. Entonces, tenemos esto acá. Voy a volverla aquí a construir para que ustedes puedan observar detenidamente cómo funciona. Entonces va así. Estando en el módulo de esta aplicación, escribimos public function y le damos un nombre a ese color. Entonces vamos a poner aquí color EF, abrimos un paréntesis, cerramos paréntesis, y le damos un tipo de dato a esa función pública. Entonces le decimos as long, que es long. Long es un tipo de dato que maneja números. Entonces queda así. Public function color EF, abre paréntesis, cierra paréntesis, espacio as, espacio long, en function. Entonces dentro de este espacio vamos a poner color EF, abre paréntesis, cierra paréntesis, color EF, espacio, igual. Entonces le vamos a poner este término. R en mayúsculas, G y B. Es un código de Visual Basic para definir un color. De los colores tienen, en este, apenas abrimos el paréntesis, él nos exhibe que asignemos el código para el color rojo, luego el código para el color verde y luego el código para el color azul. ¿De acuerdo? Rojo, verde y azul. O sea, necesita esos tres códigos para establecer el código de ese color, que en este caso es como extraer un código hexadecimal. Entonces, para el primero, que nosotros habíamos pactado, tenemos este número, 102, ¿sí? 255,51. Entonces, como vamos dándonos cuenta, cada vez que yo escribo coma, él va pasando a la siguiente sección, o sea, esto que tenemos acá. Primero esto el rojo, luego el verde y luego el azul. Entonces, cerramos con paréntesis y entonces ahí ya tenemos el primer color definido. Lo interesante de esto, amigo, amiga, ¿qué es? Que con el pasar del tiempo, si usted quiere cambiar a todos los formularios el color, todo lo que tiene que hacer es dirigirse a este módulo y cambiar este contenido de esa función. Simplemente cambia esos códigos que están ahí y con eso usted ya cambió todos los formularios. Es decir, si usted tiene 500 formularios, en un abrir y cerrar, todos los 500 formularios cambiaron de color. Entonces, no solamente cambian de color, sino de imagen. Bueno, interesante, ¿no? Vamos a mirar aquí, ahí entonces ya vamos a mirar aquí otra, vamos a crear otra función. Entonces, le decimos aquí public, a ver, public function. Entonces escribimos color detalle, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, as long, ahí aparece el long.
Damos un enter. Entonces, vamos a darle un color al detalle. Entonces, le decimos color DT espacio igual RGB, abre paréntesis, ahí se abrió. Entonces, escribimos esto, 0,255,255 y cerramos con paréntesis. Entonces, son solo tres numeritos que hay que escribir, no más. Entonces, ya tenemos ahí prácticamente definido eso, ¿sí? A ver, aquí nos dejó así, muestre por qué nos dejó así. Espérate, a ver un momentico. A ver, coma 255, coma 255, cerramos con paréntesis. Ah, no, listo, ya, ahí está, ya, es que me había escrito algo mal, entonces por eso lo retomé. Bueno, entonces, vamos para el otro, el color del pie del formulario. Entonces escribimos public function color, color PF, F, PF, abre paréntesis, cierra paréntesis, as long. Vean. Entonces aquí escribimos color PF igual RGB, abre paréntesis, ahí aparece. Entonces anotamos 255,51, 0. Ahorita ustedes me estarán preguntando, Sandra, ¿de dónde está sacando esos valores? Bueno, ya ahorita les voy a mostrar de dónde salen esos valores. Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? Hemos cuadrado tres nuevas funciones que corresponden al color. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle vía a esos colores en el formulario que estamos en este momento trabajando, que es el FMIG Minería Rayal Piso Datos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí a decirle depuración, compilar proyecto data mining. ¿Listo? Le damos aquí cerrar. Vamos aquí a tomar nuestro formulario. Entonces, para que nuestro formulario tome cauce, entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Clic derecho, vista diseño. Bueno, nuestro formulario yo ya le había aplicado unos colores, ¿no es cierto? Entonces, esos colores que yo apliqué, yo a ustedes les mencioné los códigos que tenían ahí y tenía un número hexadecimal, ¿correcto? ¿Yo qué hago? Cojo y copio los códigos, el color para el rojo, el color para el verde, el color para el azul, de cada color, ¿sí? Y con eso armo el RGB. Y con estos datos, entonces voy al módulo y construyo las funciones públicas y asigno ahí los colores, ¿de acuerdo? Pero bien, estos datos, ¿dónde los consigno? Bueno, entonces viene lo siguiente. Todo esto que nosotros tenemos acá en el formulario por ahora, no tenemos nada, no tenemos todavía control ni nada de esas cosas. Por ahora le vamos a poner un nombre a cada cosa. Entonces, por ejemplo, al encabezado del formulario lo señalamos, ¿no? Esa es una sección. Entonces nos vamos a dirigir aquí a hoja de propiedades que se encuentra dentro de la pestaña diseño, dentro de herramientas del diseño del formulario. Hoja de propiedades. Este es un elemento muy importantísimo cuando estamos trabajando el formulario. Muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la hoja de propiedades nosotros vamos a poder conocer todas las propiedades de ese pedazo o sección del formulario. En este caso, el encabezado. Entonces, contamos con las pestañas aquí en la hoja de propiedades, contamos con el formato, con los datos, con el evento, con otras, con todas, ¿sí? Realmente no son muchas cosas las que tendrá propiamente ese encabezado de formulario. Pero entonces aquí, para poderle asignar un nombre a ese pedacito, nos vamos a ubicar en esta pestaña que se llama Otras. Entonces acá en donde dice nombre, ahí decía encabezado del formulario. Entonces le vamos a dejar solamente la palabra encabezado, no más. En la misma manera pasamos aquí al detalle y ahí también le ponemos al nombre detalle. Y en donde dice pie del formulario aparece pie de formulario. Bueno, todos estos elementos hacen parte del formulario, es decir, son controles también. Una vez que ya tenemos eso, entonces nosotros en este momento contamos con tres controles iniciales, que son el encabezado, el detalle y el pie de formulario. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Les vamos a asignar esos valores. Entonces, para eso,
tenemos que ubicarnos exactamente en el primer control principal, que es el del formulario, aquí, ahí. Entonces, ahí en ese punto, no existe ponerle nombre, nada de esa cosa. Ahí simplemente vamos a remitirnos a una pestaña que se encuentra en la hoja de propiedades, que está dentro de la pestaña de diseño, dentro de la herramienta de diseño de formulario. Ahí, hoja de propiedades. Entonces, hoja de propiedades. Entonces, nos remitimos a una pestaña interesante que se llama eventos. Entonces, en esa pestaña de eventos, yo aquí tengo ya algo escrito, pero yo lo que voy a hacer es borrar. Voy a borrar todo esto aquí. Entonces, me paro en la propiedad. El formulario tiene muchas propiedades, ¿sí? Tiene al activar el registro, al cargar, al hacer el clic, después de actualizar, antes de insertar, después de insertar. Tiene varias propiedades. Entonces, una que vamos a elegir acá por ahora es la de cargar. Al cargar, esa propiedad, ¿qué es lo que hace? Que cuando yo cargo el formulario, automáticamente él toma lectura de los valores que se encuentran ubicados en el módulo. Entonces, en el módulo dice que color F es igual al RGB 102,255,51. Es el color que él va a buscar y va a activar. Y así lo hará para color DET y para color PF. Pero para poder hacer eso, hay que hacer unas incrustaciones de unas tres líneas de código para que eso pueda suceder. Entonces, a través de evento, siempre a través de evento, recogiendo una propiedad, usted va a ingresar siempre a este espacio que hay aquí, que son tres punticos suspensivos. Entonces, cuando usted toma esos tres punticos suspensivos, se le va a botar en un cuadrito. En ese cuadrito usted tendrá que elegir tres caminos, que son generador de macros, un generador de expresiones o un generador de código. Si usted se da macros, automáticamente usted va y establece macros especiales que el sistema ya tiene propuestas para que usted las pueda usar. Si usted se va al generador de expresiones, es construir una fórmula o una función. Si usted se va al generador de código, lo remite e inmediatamente al editor de Visual Basic. Entonces, lo que en este momento yo quiero hacer es remitirme al editor de Visual Basic. Y para ello elijo generador de código. Entonces tomo el generador de código y le digo aceptar. En ese momento, bueno, aquí tengo yo la instrucción, entonces ahí la tengo, pero yo voy a coger esto y lo voy a borrar un momento porque yo quiero mostrarle a usted cómo es que funciona la cosa. En el momento en que usted ingresa al editor de Visual Basic, podemos observar que aparece un titular en la barra de título que dice Microsoft Visual Basic para aplicaciones, raya, Project Data Mining, raya, entre paréntesis, dice for, raya al piso. Entonces dice FMIG, minería, raya al piso datos, y después entre paréntesis dice código, y cierra. O sea, nos está diciendo que estamos en este momento ubicados dentro del código que posiblemente pudiéramos adaptar allí, y nos deja en el escenario del editor Visual Basic para que a través de ese espacio nosotros podamos construir líneas de código. Líneas de código. Entonces, el primer control que en este momento estamos manipulando se llama for. Y la propiedad se llama al cargar. Entonces, en inglés dirá for, raya al piso, load, abre paréntesis, abre paréntesis. Entonces, en este momento este private sub es una rutina oficial, es una declaración oficial que se encuentra establecida en el editor de Visual Basic para que a través de ella él tome lectura y cargue lo que está escrito residente en el módulo. Entonces aquí tenemos que mencionar los términos de controles con la palabra me. Entonces uno hace un espacio y escribe me, ¿sí? Me. Pero resulta que ese me así solo no hace nada. Pero si yo le agrego un punto a la línea, me va a salir una lista. ¿De qué? De muchas cosas que se encuentran incluidas en Visual Basic. Entonces, el por defecto ya tiene, como se dice, agregadas esas órdenes, entre ellas los nombres de este formulario. Entonces, por ejemplo, encabezado. Entonces, yo le pongo entonces, ahí observe que ya me alistó y me dio la posición de la palabra encabezado, ¿no? Y quedó
quedó exhibida en color azul en su fondo, con texto blanco. Entonces, esto significa que si yo digo barra espaciadora, queda la palabra pintada. Retrocedo y le pongo punto. En ese momento, yo necesito que se cargue una propiedad que se llama backColor. ¿Qué es backColor? El fondo del color de ese objeto. Entonces, yo le digo ¿sí? BackColor. Ahí aparece, backColor. Entonces, yo le digo barra espaciadora y ya quedó la palabra backColor activada. Hay backColor, hay forecolor, que es para cuando se trata del texto, pero aquí en este momento no estamos trabajando nada de eso, sino solamente backColor, que representa el fondo de esa parte, de ese escenario, de ese segmento del formulario. Entonces, queda estipulado me, punto, encabezado, punto, backColor, e igual. ¿Qué necesitamos nosotros acá? Que el sistema cargue lo que yo acabo de anotar en el módulo. ¿Qué anoté en el módulo? Un color. Un color que siempre va a estar aplicado para todos los formularios. O sea que for load va a ser una instrucción que va a tenerla todos los formularios que nosotros construyamos acá. Y cada vez que nosotros abramos el sistema, él siempre va a tener presente que existen unas funciones públicas con unos valores definidos por el usuario que usted en un futuro puede cambiar. Pero usted no le va a decir a su cliente esto, porque ese va a ser su valor especial. Ese va a ser un valor bastante alto para la persona a quien usted le venda la aplicación. ¿Sí? O sea, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Cumpliendo con darles a ustedes una herramienta poderosa para que hagan plata. ¿Bien? Bueno, y de paso, pues, ténganme siempre presente, pues, para que yo los pueda orientar, asistir, asesorar. Bueno, ustedes ya se están dando cuenta, pues, si uno sabe, yo creo que uno participa dentro de ese campo. Bueno, entonces aquí escribimos la palabra así. No escribimos ningún RGB ni nada de esas cosas, sino simplemente llamamos al nombre de la función pública con su nombre. Entonces, si yo le escribo así, color EF, y abro paréntesis, cierro paréntesis, y le digo barra espaciadora o le doy enter, por ejemplo, observe que él, como ya en respuesta, esa palabra existe en el módulo, color EF. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Ya existe, entonces él, no importa que yo la escriba con minúscula o la primera con minúscula, la de base en minúscula o mayúscula, él siempre va a decir, oye, hay un término allá referido en el módulo. Mira, ese está expresado así. Entonces, en este momento lo que él está expresando ahí es el contenido, el valor de lo que está escrito en el módulo. Es decir, cuando el sistema se prenda, lo que él va a hacer es detectar cuál es el código que yo referí. En este caso, 102, 255, 51. O sea, va a aplicar ese color que corresponde a ese código. Si yo le digo, por ejemplo, me.detalle, ahí apareció detalle, le doy barra espaciadora, punto, y le digo aquí backColor, ahí está, barra espaciadora, y le digo igual, y menciono la otra función que se llama color de, abre paréntesis, cierra paréntesis, y le doy un enter, entonces él ya me monta el nombre de la función. ¿Por qué? Porque es la que está escrita en el módulo. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque de aquí en adelante, todos los formularios, usted simplemente switcha el formulario, ¡ping! No tiene que ponerse a ponerle colores, que aquí, que allá, no. Con que usted ya tenga los colores definidos en el módulo de para allá, todo va a ser mucho más sencillo y más fácil. No tiene que ponerse nada. O sea, lo que yo estoy mostrándole a usted es la facilidad con que usted puede simplificar las cosas de tal manera que usted pueda trabajar más rápido. Si usted trabaja más rápido, gana más rápido el dinero. Pero si usted se debe todo esto muy complejo, pues el dinero se va a demorar para llegar a su mano. Bueno, vamos a otro. Vamos aquí. Me.pie. Ahí aparece pie de formulario. Entonces, barra espaciadora. Me regreso con la tecla de backslash, de retroceso. Pongo el punto. Le pongo aquí backColor. Ahí está. Y le digo igual.
Ahí le digo igual. ¿Sí? Entonces, ahí le voy a poner color PF. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Y barra, ahí puede ser flecha abajo, ¿no? Entonces, observe que ya aquí en el for load, que es en este momento es su primer control, que es el control del formulario, con el destino de la propiedad al cargar. Significa que cuando yo salga de aquí, por ejemplo, de aquí, en ese momento todo está blanco, ¿no es cierto? Pero cuando yo le diga aquí clic guardar y le diga aquí cerrar, ¿qué va a pasar cuando yo cargue el formulario? Aunque esté en blanco, las zonas del encabezado, del detalle y del pie del formulario. Pues simplemente que cuando yo le diga aquí doble clic, pues el formulario va a aparecer con los colores que yo definí desde un principio. Nótese que los colores que yo definí en un principio están siendo leídos por medio del módulo. ¿Sí? Por medio del módulo. Lo que significa que si en el módulo a mí me da por cambiar los colores por otra cosa, por ejemplo, entonces automáticamente esos colores van a cambiar. Automáticamente van a cambiar. ¿Qué encontramos de funcional, de útil en esto que acabamos de aprender? Que en el futuro, cuando usted venda la aplicación, usted no solamente le va a cambiar el color al formulario o a los tantos formularios que tenga desde el módulo, sino que también su imagen desde el módulo. Y la ventaja grande es que usted podrá jugar con esa aplicación y podrá vendérsela a cuantos quiera y tal vez siempre va a cobrar el mismo valor que le cobró al primero. Ejemplo, si yo al primero le cobro $300 o $400 al primero, imagínese haciendo esto mismo yo cobrándole a los siguientes el mismo precio. ¿Cuánto cree que me llevo al bolsillo? ¿Me puedo llevar $600 o me puedo llevar $800 vendiéndola dos veces? Si la vendo tres veces ya son, son $1,200 y así por el estilo. Pero lo ventajoso de todo esto es la posibilidad de que usted con Proyecto Data Mining está aprendiendo esto desde cero y de la manera más especial. Cosa única que en ninguna parte a usted le van a enseñar. Ni siquiera en una universidad usted va a aprender esta parte, ni siquiera. Si usted va a aprender esto en una universidad, pues será así. Pero va a ser a través de un posgrado o de un doctorado, ¿sí? Pagando, bueno, si estamos en Colombia, usted tendrá que pagar 50 millones de pesos o más por un doctorado. O sea, le va a salir 50 millones de pesos por aprender estas cosas. Y tal vez usted me preguntará a mí, pero bueno, Sandra habla todo esto, pero ¿por qué Sandra no cobra todo lo que sabe? Yo pienso que el karma está presente y el destino está presente. Y en cualquier momento tendré tanto dinero, mucho dinero, producto de mi propio conocimiento. Y la misma vida se va a encargar de pagarme lo que yo en este momento estoy haciendo por la gente. En cualquier momento habrá esa gran y ventajosa oportunidad de mi vida, que yo sé que llegará. Yo sé que llegará. Lo importante es que el trabajo que yo estoy realizando sea notorio, bastante notorio. Bueno, pero vamos a seguir porque eso está muy interesante. Bueno, vamos a otro punto. Entonces, vamos aquí a cerrar, vamos a ir a la vista del diseño y vamos a entrar a cambiar unos elementos. Ya tenemos el encabezado, tenemos el detalle, tenemos el pie de formulario. Vamos a empezar a coger y a poner elementos importantes en este formulario. Entonces, el primero de ellos es la imagen. Entonces, vamos a poner una imagen. Entonces, para poner una imagen acá, vamos a abrir aquí nuestros controles, vamos a utilizar acá el encabezado del formulario, es más, aquí la vamos a ubicar, abrimos y vamos a elegir aquí imagen. Entonces acá hay uno que dice marco objeto dependiente y acá dice imagen. Entonces yo toco aquí la imagen y él lo único que me está diciendo en este momento es, bueno, Sandra acaba de tocar el control imagen, ¿qué planea hacer con ese control imagen? Bueno, voy a pintar aquí en este espacio el dibujito de mi querida imagen. Ahí. ¿Listo? Ahí lo voy a poner. En este momento el sistema me bota
la salida de una ventana de Windows API para poder elegir la imagen que yo pretendo incorporar ahí. Pero mi imagen yo no la voy a manejar así. Entonces yo le digo simplemente cancelar, pero igualmente mi control ha quedado expuesto en el encabezado de formulario. Entonces mi control le voy a asignar un nombre. Entonces me voy a ir aquí en este momento a otras y mi control en este momento tiene el término que dice imagen 3. Entonces yo le voy a poner aquí, le voy a poner imagen logo, ¿sí? Imagen logo, no más. Imagen logo. Esa imagen logo, entonces me voy a ir aquí al formato y le voy a decir en el término que dice modo de cambiar el tamaño, modo de cambiar el tamaño. Recuerda lo que está en formato, modo de cambiar el tamaño. Entonces abro aquí y le voy a decir que lo quiero extender. ¿Por qué le voy a decir que lo quiero extender? Porque el tamaño que venga, él tiene que aplicar a ese cuadrito que tiene ahí. ¿De acuerdo? A ese cuadrito que tiene ahí. Bueno, voy a cerrar acá. Listo, no le voy a poner más ahí. Ahora, ya una vez que tengo ya eso listo, entonces ya sé que mi control se llama imagen logo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a guardar acá, un momentico esto y cierro acá. Les vuelvo a mostrar el escenario del módulo. Ahí. Entonces, lo que en este momento yo voy a hacer es aplicar el nombre de la imagen que se llama logo EF, que nosotros hicimos en un anterior video. Entonces, esto se llama imagen EF. Así se llama nuestra función pública. Imagen EF. Y nuestra imagen EF lo que va a hacer es traer o va a hacer la invocación de esa imagen y la va a plasmar en el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo tenemos ahí, entonces vamos otra vez a entrar al formulario, clic derecho, vista, diseño. Entonces nos vamos a parar en el formulario. No en la imagen, sino en el formulario. Y vamos a remitirnos a eventos, vamos a remitirnos a que dice al cargar, entonces aquí aparece procedimiento, entonces ahí toco los tres punticos. Entonces, después de esta línea, aquí abro un enter y ahí voy a poner me, a ver, me punto, y le pongo imagen, ahí dice imagen logo, ahí lo pueden apreciar, pongo picture. Picture, ¿sí? Picture. Entonces, ¿qué es picture? Picture es la referencia de que lo que voy a traer es una imagen. Entonces, yo le digo igual, espacio. Entonces, ¿qué tengo que en este momento mencionar acá? El nombre de la función. ¿Qué carga la imagen? Que en este caso es imagen EF. Entonces, yo le escribo imagen EF, abre paréntesis, cierra paréntesis, flecha abajo. Entonces, ahí está. ¿Qué necesitamos que pase acá? Pues que simplemente el sistema tiene que mostrarme la imagen, ¿sí? Entonces aquí vamos a salvar. Ahí, cuando yo cierro estoy salvando, ¿no? Entonces aquí yo guardo, salgo un momento de acá, ahí, y voy a cargarlo. Voy a cargarlo para ver el formulario cómo está quedando. Entonces acá vuelvo y le doy un doble clic a FMIG Minería Raya al Piso Datos. Entonces, observe que ya la imagen aparece ahí presente. Ahí está la imagen presente. Entonces, ¿esto qué significa? Que como esa imagen se ve ahí, todas las veces que construyamos, todos los formularios que tengamos que construir, siempre va a aparecer esa imagen. ¿Por qué va a aparecer esa imagen? Porque en todos los formularios que vayamos a construir, lo que vamos a hacer siempre es copiar esas mismas líneas a todos los formularios. De tal manera que cuando usted entre en el módulo y usted necesite cambiar el nombre de la imagen o de los colores, sea nomás hacer los cambios en el módulo, más no en los formularios. Bueno, seguimos ahora aquí. Bueno, ¿qué viene ahora a continuación? Vamos a retirar esta barrita vertical, este
rectángulo vertical acá. Y vamos también a retirar esta parte de acá, esta zona que está acá. ¿No es cierto? Vamos a retirar tanto esto que está aquí como esto que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso? Esto que estoy aquí tocando se llama selector de registro. Y esto que tengo aquí se llama barra de navegación. Entonces vamos a hacer un clic derecho y vamos a darle vista y diseño. ¿Cómo nosotros retiramos eso? Bueno, lo primero que hacemos es nosotros parquearnos acá en el formulario. Seguidamente nos remitimos a la pestaña, vamos aquí al botón de hoja de propiedades, ¿sí? Nos remitimos a la pestaña formato. Vamos a remitirnos entonces a un espacio aquí que se llama selector de registro. Entonces aquí el selector de registro aparece zip. Entonces aquí hacemos lo siguiente, al y la tecla flecha abajo para abrir el espacio. Entonces ahí elegimos la palabra N, que significa no. ¿Sí? Elegimos N, no, y le damos un tabulador. Luego dice barra de navegación, entonces le hicimos N y ahí presionamos la tecla barra espaciadora. Bueno, a partir de ahí, entonces, como les dije, vamos aquí a cerrar. Vamos a darle clic, guardar, clic, cerrar. Entonces, apenas acá, ya vamos a ver que no tenemos ese selector de registro ni tampoco contamos con esa barra de navegación. Observe que ya no lo encuentran, ya no está ni acá ni lo está acá. Pero vamos a encontrar lo siguiente, queremos que esa ventana quede centrada y adicionalmente que esa ventana quede emergente. Cuando nosotros queremos que quede centrada y emergente, quiere decir que cuando yo la activo, ella aparece en el centro y aparece más pequeña, o sea, en su estado real, en su tamaño real. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Entonces, para poderla centrar, entonces volvemos otra vez a tomar formulario, nos vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos a formato, buscamos aquí una parte de la propiedad que dice centrado automático, abrimos y le decimos que sí. Para la parte emergente nos vamos entonces a otras, a la pestaña otras, y acá aparece emergente, entonces le decimos que sí y listo. Entonces salimos de acá, guardamos, cerramos, le damos un doble clic y observe que ya la ventana aparece más chica, aparece en el centro y está emergente. Eso es el estado emergente. Pero ella sigue apareciendo con tres botones. El botón de cerrar, el botón de maximizar y el botón, perdón, el botón de minimizar, maximizar y el de cerrar. Y el de los controles. Listo. Por ahora vamos a dejarlo expuesto en ese punto. Si nosotros queremos que aquí, por ejemplo, en este espacio, en esta zona, que es la zona naranja, aparezca la palabra que dice desarrollado por Sandra, Liliana y Aya Wilches, entonces vamos a hacerlo. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, para eso vamos a incluir una etiqueta. Entonces, esa etiqueta viene siendo aquí este AA. ¿Listo? Entonces aquí, estos controles, entonces el AA es una etiqueta. Entonces hago un clic y lo que hago aquí es simplemente desde este extremo voy a pintar hacia la derecha presionando el botón izquierdo del mouse. Voy a pintar un cuadrito ahí más o menos a esta altura. Ahí está. Y le voy a escribir lo siguiente. Entonces aquí está anotado el pie de formulario raya título. Wow. Lo centro. Entonces, para eso me voy a formato, ¿no? Entonces, acá lo tomo así, como está, y lo centro. Le pongo un colorcito allá con la letra A, le pongo un colorcito negro. Lo resalto. Le puedo bajar el tamaño, por ejemplo, dejándolo en 9 para que no quede tan grande. Y listo, no hago nada más ahí. Este elemento, así como está, en este momento se llama etiqueta. Entonces, en el diseño, en la hoja de propiedades,
En otras se llama etiqueta 4, pero yo le voy a poner LNPF, o sea, la línea del pie de formulario. LNPF, no más. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, entonces grabo acá, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros en el módulo, vamos aquí a abrir un momentico el módulo, ahí le damos un doble clic. En el módulo nosotros teníamos una línea que se llamaba título PF, ¿no? Y decía aplicación desarrollada por fulano de tal, ¿correcto? Todo ese texto. Entonces, ese término título PF lo vamos a montar en esta parte que es la etiqueta. Entonces, para eso nos vamos a remitir aquí al formulario, nos vamos a remitir a eventos. Nos vamos a remitir aquí a la propiedad al cargar y vamos a cargar aquí y vamos a escribir eso. Entonces ahí le vamos a decir me.LNPF ahí aparece PF, ahí apareció, punto. Como es una etiqueta, entonces le vamos a poner caption. Caption, ¿sí? Las etiquetas manejan caption. Igual, ¿a qué? Y le ponemos el nombre de esta función que se encuentra en el módulo, que en este caso es título PF, y abrimos un paréntesis y cerramos paréntesis. Entonces ya, pues ahí está. Entonces aquí, flecha abajo, ahí aparece. Entonces cierro acá, guardo, cierro. Entonces, cuando yo le dé un doble clic a mi formulario, vamos a observar que él ya aparece con la imagen, aparece con el titular en la parte del pie del formulario, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Montar ahora el titular de la ventana, ¿sí? El titular de la ventana. Entonces, en el titular de la ventana, ¿ok? En este espacio que tenemos nosotros aquí, vamos a poner el detalle de esto que sería en este caso, por ejemplo, hacemos aquí un clic derecho, le decimos vista diseño. Entonces ahí vamos a montar una etiqueta, vamos a poner una etiqueta. Entonces la etiqueta la vamos a montar aquí desde este punto, vamos a alargar acá, tan así. Más o menos hasta aquí y la jalamos aquí. Entonces, ahí lo que vamos a escribir es texto y para poder hacer otra línea, entonces hacemos lo siguiente. Tecla Shift presionada y la tecla Enter presionada para ahí crear otra nueva línea. Entonces le ponemos texto, título. Título, formulario. Texto, título, formulario. Bueno. Entonces, ya una vez que queda esto, entonces observe un detalle. Estas líneas que se encuentran acá, vamos a ir al formato, entonces vamos a incrementarle un poquito el tamaño, vamos a ponerlo 10 y 16, vamos a ponerlo en color negro, lo vamos a centrar, ¿correcto? Lo vamos a poner negrilla, listo. Si quisiéramos nosotros ponerle aquí a esto un color, también se lo podemos resaltar, ¿correcto? Entonces, acá en otras, esto se llama etiqueta, entonces ahí la vamos a poner, en este caso, vamos a ponerle así, LNEF, que significa encabezado formulario. ELEF. Bueno, entonces, hacemos un clic aquí en el formulario y recordemos que nosotros tenemos en el módulo expuesto el término del EF, ¿no? Que dice aplicación de consulta data mini. Aplicación de consulta data mini. Bueno. Ok. Entonces, tocando aquí el formulario, nos vamos aquí a eventos, nos remitimos aquí a la propiedad al cargar y tocamos los tres punticos ahí. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí le vamos a poner me.LNE, ahí apareció EF. Entonces si, como es una etiqueta, le ponemos caption, ahí aparece caption. Igual
Entonces, aquí nosotros le ponemos el término título, título EF, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Listo? Bueno, pero resulta que nosotros aquí tenemos que poner algo especial que diga, por ejemplo, vamos a hacer un espacio, un símbolo ampersand, significa concatenar espacio. Vamos a poner unas comillas acá, le vamos a poner un guión y vamos a ver espacio, guión, espacio y le vamos a poner aquí ingreso datos. Y cerramos con comillas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Una función que tiene un contenido y una frase. Ingreso datos, no más. Entonces, en este momento cierro acá, guardo la información y cierro. Entonces voy a cargar mi formulario. Entonces, cuando cargo mi formulario, pueden ustedes apreciar, dice aplicación de consultoría data mining raya ingreso datos. De hecho, si yo quiero que esta información quede desplegada a dos líneas, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir a la vista del diseño. Entonces, cogemos este término y le incrementamos el tipo de la letra, dejándoselo en 18 puntos. ¿Listo? Vamos a guardar acá. Vamos aquí a cerrar. Entonces vamos otra vez a cargar. Entonces aquí seguimos con la aplicación de consultoría Data Mining, ingreso datos. Todavía la parte sigue en la misma línea, ¿no? Entonces vamos aquí a hacerle vista diseño. Intentemos, por ejemplo, coger acá y cerremos esto un poquito más, por ejemplo, así. Digamos ahí. Ahí. ¿Listo? Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Entonces vamos a volver otra vez a cargar. Entonces, ahora ahí sí ya podemos ver. Entonces dice aplicación de consultoría Data Mining, ingreso, datos. ¿Listo? O sea que simplemente nosotros si vamos reduciendo un poquito esta parte, entonces vamos a conocer que la información va, digamos, a buscar ocupar la palabra ingreso datos, la segunda línea, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ahí está perfecto. Bueno, hasta ahí, como hemos podido apreciar, ustedes se han dado cuenta ya de esta manera cómo es que se le da la aplicación a esas palabras, a esos términos que usted tal vez no comprendía cuando estaba mirando. Pero todavía surge una duda, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mirar acá una cosa importante. Vamos aquí a mirar la vista del diseño. La duda que usted tenía sobre los colores. Vamos a mirar acá los colores nuevamente. Vamos a entrar aquí, vamos a mirar acá más colores. Entonces acá en el personalizado, cuando usted quiera saber los colores de algo, entonces observe que aquí en el personalizado usted tiene el rojo tiene un valor, el verde tiene un valor y el azul tiene un valor. Cada vez que usted elige un color, ¿no es cierto? Usted coge cualquier color y le dice personalizado, él siempre le va a botar la tabla de los códigos. Y esos códigos son los que usted utiliza en su módulo para poderlos adaptar. ¿De acuerdo? Usted escribe lo que vale el color rojo, lo que vale el verde, lo que vale el azul. Y una vez que ya tiene eso, entonces, ¿qué hace? Simplemente es allá en el módulo, usted le va a adaptar esa información. Entonces, a partir de este momento, todos los formularios que nosotros vayamos a construir van a tener esa misma característica. Esa es una manera de buscar una total organización, un control total de los formularios y que se vuelve muy interesante porque cuando usted construye más formularios, pues todos van a tener las mismas características. Hay mucha uniformidad y de eso se trata. Entre más haya eso, más profesional es su trabajo en función a todo esto. Bueno, amigo, amiga, ya no es más lo que tengo que decirles por ahora en este video. Ya el próximo video vamos a hablar de otro temita muy interesante, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ya este video aquí como tal lo termino. Entonces, ahí hemos podido conocer cosas muy supremamente interesantes a nivel de esta información. Cierro aquí el formulario. Aquí voy a cerrar un momentico.
Entonces, me queda decirles a ustedes que muchas gracias por su gran atención. Espero que con todo esto que hemos visto ahorita hayan aprendido hartísimo. Un saludo muy grande para un amigo que me ha estado escribiendo mucho. Se llama Strauss, algo así. No sé de qué país será, pero me gustaría poder conocerle un poco más y conocer de qué país es. Yo sé que hay amigos que me escriben de Venezuela, hay gente que me escribe del Perú, hay gente que me escribe de Argentina, otros me escriben de Ecuador, otros me escriben desde Paraguay, Uruguay, México. En México tengo muchos, muchos seguidores. Hay mucha gente en México que me sigue, en España igualmente. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, no me queda más sino que darles muchas gracias. Les agradezco muchísimo sus comentarios, su suscripción, la invitación que ustedes le hagan a muchas personas más para que se puedan agregar a este gran canal donde podemos propiciar todas estas grandes experiencias para que la gente pueda aprender. Como siempre, les digo que yo estoy aquí disponible para trabajar con ustedes en lo equivalente a orientarles, en asistirles, en asesorarles, en diseñar, en desarrollar, en planificar, en programar, en planear, etc. Y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.